Hola, soy Julio Pastor Guzmán, profesor investigador del Tecnológico Nacional de México, Campus Bahía de Banderas. Hoy les vamos a presentar avances preliminares de un proyecto financiado por el Tecnológico Nacional de México en su convocatoria de investigación científica. Me acompaña el estudiante de Biología Marina, Enrique Daniel Rosales Ríos. A continuación le cedo la palabra y me incorporo más tarde. Gracias. Hola a todos. Dando comienzo a esto, primeramente mostramos el contenido y estructura que sigue esta presentación. A modo de antecedentes, los manglares son un conjunto de especies arbóreas que presentan una serie de adaptaciones comunes que les permiten colonizar ambientes salinos y bajos en oxígeno. Es por esto que los manglares habitan en estuarios o zonas costeras. En México se han descrito 6 especies de mangle, siendo 4 de las más habituales: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Conocarpus erectus y Laguncularia racemosa. En cuanto a la cobertura de manglar a nivel global, se estima en 138.000 kilómetros cuadrados, mientras que para México esta cifra se estima en alrededor de 7.000 kilómetros cuadrados. Esto representa alrededor del 5.5% de la extensión del país. Esta cobertura de manglar está repartida en 17 estados, siendo la región de la península de Yucatán la que más presenta cobertura de manglar, con un 54.4% del total. Por otro lado, hablando en cuanto a sus servicios ecosistémicos, que es esta una de las razones por la que los manglares son de los ecosistemas más importantes, tenemos la protección de línea de costa, son zonas de alta biodiversidad, además de ser hábitat para diversos organismos, son zonas de atracción turística en algunos lugares, fungen como sumidores de carbono, además de que soportan las pesquerías de México, produciendo aproximadamente $37,000 por hectárea. Así lo confirma un estudio de 2007 de Aburto Oropesa, donde encuentra que a mayor área de manglar, mayor distribución de manglar, mayores son los beneficios económicos que se encuentran de estos. Un estudio de 2011 comprueba que, comparativamente hablando, los manglares son de los ecosistemas más productivos, ya que estos captan la mayor parte del carbono que es emitido hacia la atmósfera. Este estudio lo que encuentra de interesante es que la mayor parte del carbono se almacena bajo los 30 centímetros abajo del suelo. Esto es importante y relevante porque este carbono que es almacenado debajo de los 30 centímetros se mantiene ahí durante un tiempo indefinido. El único problema que viene es que este carbono se puede perder por factores humanos, tales como es el cambio del uso del suelo. Se han obtenido resultados similares para México, como lo es en la península de Yucatán, en la reserva de la biosfera de Xiancán. Se realizó un estudio parecido al anterior, midió la productividad de carbono. Igualmente se encontró que este era mucho mayor respecto a otros ecosistemas. Lo interesante de esto fue la medición que hicieron para el año 2009, contrastando con las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero para todo México. Se encontró que para el año 2009, el carbono absorbido por la zona de Xiancán representaba alrededor del 50% de todas las emisiones de carbono del país, siendo que Xiancán solamente representa el 0.09% de la extensión del país. Entrando en materia, la fenología refiere a los eventos biológicos que ocurren dentro de un ciclo anual, ya sea de plantas o de animales. En nuestro caso estamos hablando de plantas, en particular de los manglares. Estos eventos se ven controlados por factores genéticos, ecológicos y ambientales. ¿Pero cuáles son estos eventos? Estos eventos son, por ejemplo, el brote de hojas, la floración, la generación de frutos, de propágulos y, finalmente, la senescencia de las hojas. Tradicionalmente, la fenología se estudia mediante campañas de campo. Se requiere ir a campo y hacer colecta de hojas, flores, frutos, etc. Y se han obtenido buenos resultados de esto, datos confiables, útiles. Sin embargo, requiere de mucho tiempo, son costosos, además de que las zonas pantanosas y accidentadas del manglar dificultan su acceso. Por lo tanto, dificulta la información que podemos obtener a partir de este tipo de métodos. Por otro lado, la fenología de la superficie terrestre hace uso de satélites y sensores remotos que están instalados en estos. A partir de los sensores remotos, se mide la reflectancia en el dosel de la vegetación. A partir de esta reflectancia, se generan índices de vegetación que lo que hacen es medir la productividad de este dosel y analiza el patrón estacional de la vegetación. Tal es la imagen que se puede observar en la esquina derecha, donde vemos la evolución a través del tiempo en función de un índice de vegetación, de la fenología, la estacionalidad de una vegetación. Se puede observar una serie de imágenes, a modo de ejemplo de un solo árbol, mostrando de manera más gráfica cómo evoluciona esta fenología, esta estacionalidad. Podemos ver cómo
va avanzando desde no tener hojas a ver un brote, a tener un pico en la estación con el máximo verdor, a comenzar a perder sus hojas hasta finalmente perderlas completamente al final de la estación. Para este estudio, nosotros utilizamos el sensor MODIS que está a bordo de los satélites Terra y Aqua. Esta es una misión de la NASA que se encuentra en órbita desde el año 2002. Este sensor tiene 36 bandas espectrales que van desde los 400 nanómetros hasta los más de 1300 nanómetros. Esto sería todo de mi parte. Cedo de nuevo la palabra al profesor Julio Pastor Guzmán. Muchas gracias. Gracias. El objetivo general de esta investigación fue caracterizar la fenología de los manglares de México usando datos satelitales a 250 metros de resolución espacial, usando como periodo de referencia 2002 a 2020. De aquí se deriva estimar los parámetros fenológicos utilizando series de tiempo del producto satelital índice de vegetación normalizado. Se calcularon o se pretende estimar tres parámetros fundamentales. El primero, el inicio de la estación de crecimiento, es decir, cuándo comienza el periodo de mayor actividad fotosintética del manglar. En segunda instancia, el final de la estación de crecimiento. Y en tercer lugar, la duración de la estación de crecimiento. También conocer la distribución espacial de estos parámetros fenológicos. Y por último, explorar su relación con variables climáticas. Bien, para estudiar los cambios estacionales en el vigor del manglar, en esta investigación se usó el índice de vegetación normalizado, o NDVI por sus siglas en inglés, o NDVI. ¿Qué es este índice de vegetación? Como su nombre lo dice, el NDVI es la diferencia normalizada de la región roja del espectro y la región infrarroja. Si observamos la firma espectral de vegetación sana, en otras palabras, el porcentaje de radiación emitido en función de la longitud de onda, vamos a notar dos características en esta firma espectral. Primero, una zona de relativa poca reflectancia en la parte roja del espectro debido a la absorción de los pigmentos fotosintéticos. Segundo, una zona de alta reflectancia en el infrarrojo que obedece a la dispersión de este tipo de radiación por las paredes de celulosa del tejido empalizada, de los espacios intracelulares, de las vacuolas. Por el contrario, la vegetación poco saludable tendrá mayor reflectancia en el rojo porque como no tiene pigmentos fotosintéticos, pues hay menos absorción, y menor reflectancia en el infrarrojo, porque las hojas senescentes, las hojas marchitas, han perdido su turgencia. Pasando a los métodos. En este esquema se muestra a grandes rasgos las fases que se siguieron en este trabajo. Primero, el insumo fue la serie de tiempo de capas raster del producto satelital y MODIS NDVI a 250 metros de resolución espacial. El producto satelital consiste en una capa raster cada 5 días. Estas capas, que son cada 5 días, se conocen como compuestos. Si es una capa cada 5 días, al año tendremos 73 capas o 73 compuestos. El compuesto número 1 corresponde al 1 de enero, el compuesto número 2 al 6 de enero, y así sucesivamente. El compuesto número 73 corresponderá a finales de diciembre. Ahora, existe un problema con el índice de vegetación normalizado como producto satelital. El problema es que es sensible a la presencia de nubes, de sombras de nubes y a los aerosoles en la columna de gas de la atmósfera. Estos artefactos producen ruido en la serie de tiempo. Aquí vemos a la derecha una serie de tiempo típica del índice de vegetación normalizado para una vegetación cualquiera. Entonces, existen diferentes algoritmos para remover el ruido en estas series de tiempo y mantener y extraer la señal subyacente. En este trabajo usamos el algoritmo de la inversa de la transformada de Fourier. Es un algoritmo cuya eficacia ya ha sido probada en muchos estudios. Entonces, una vez aplicado este algoritmo, se remueve el ruido de alta frecuencia, se mantiene una serie de tiempo, digamos, suavizada, corregida por los artefactos que mencioné hace un momento. Una vez que tenemos nuestra serie de tiempo suavizada, se procede a extraer los parámetros fenológicos. Como dije antes, aquí se extrajeron tres parámetros: el inicio de la estación, el final de la estación de crecimiento y la duración. Ahora, pasando a los resultados. Los manglares están constituidos por especies arbóreas perennes. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies que no pierden sus hojas por completo en algún punto del año, sino que están perdiendo hojas y reclutando hojas nuevas a lo largo del año. Entonces, no está claro del todo si podemos observar una variación estacional en el verdor del manglar desde el espacio, usando sensores remotos satelitales. Entonces, de manera exploratoria, graficamos la distribución de los valores mensuales del índice de vegetación para Jalisco y Nayarit. En estos histogramas
se aprecia una distribución bimodal con valores bajos en los meses de marzo, abril y mayo y una distribución unimodal en los meses posteriores a julio. Esto nos da un indicio de que efectivamente es posible detectar una variación estacional en la actividad fotosintética. Haciendo una inspección más minuciosa, nos enfocamos en perfiles temporales de grupos de píxeles. Igualmente, tenemos perfiles temporales para el estado de Jalisco, para los manglares del estado de Jalisco, y perfil temporal para los píxeles de manglar del estado de Nayarit. Se aprecia claramente un comportamiento cíclico estacional. Tenemos aquí graficado del 2005 al 2020. Y bueno, para un ojo entrenado también se observan algunas posibles tendencias. Bien, cabe resaltar que los análisis que realizamos los llevamos a cabo para los manglares de todo México. Sin embargo, para fines prácticos, de aquí en adelante mostraremos resultados únicamente para marismas nacionales en Nayarit. A la parte superior se aprecia la playa Novillero, ¿no? Cuautla, el sistema lagunar Agua Brava. Y acá abajo tenemos una región, una zona agrícola. Bueno, desde aquí ya se comienza a apreciar que existen zonas de alto, con más alto vigor, con más alto verdor, y zonas con menor vigor, es decir, zonas con menor biomasa verde de manglar. Bien, en la siguiente animación se muestra la distribución espacial de los valores del índice de vegetación a través del tiempo. Se aprecia que los valores del índice no permanecen estáticos, sino que cambian de un mes a otro. Se podría decir que estamos viendo cómo respira el manglar. Destacan algunos rasgos. Primero, espacialmente, los valores más altos se distribuyen alrededor de los cuerpos de agua, es decir, en el manglar de franja, y valores bajos, perdón, se ubican en la periferia. En segundo lugar, de manera temporal, los valores más altos tienen lugar en los meses posteriores a la época de lluvias en esta parte de México, es decir, en los meses de septiembre a diciembre, y los valores más bajos ocurren entre febrero y mayo, es decir, en la época de secas en esta parte de México. Por último, se aprecia que no todos los píxeles reverdecen al mismo tiempo. El producto satelital que empleamos en esta investigación es una capa raster cada 5 días, de manera que al año tenemos 73 capas. En esta figura se muestra un resumen de la animación anterior. Píxel por píxel, este mapa muestra el parámetro fenológico de inicio de la estación, es decir, cuándo comienza a reverdecer el manglar, cuándo comienza el periodo de máxima actividad fotosintética. Se nota que la mayoría de los píxeles de manglar inician la estación de crecimiento alrededor del compuesto número 50. Esto sería más o menos alrededor de principios de septiembre. De manera similar, en esta figura se muestra píxel por píxel el parámetro fenológico final de la estación, es decir, que nos indica cuándo culmina el periodo de máxima actividad fotosintética. El mapa indica que la mayoría de los píxeles de manglar van disminuyendo su verdor entre los compuestos 95 y 100, o bien entre abril y mayo. Este mapa nos muestra la duración de la estación de crecimiento. Las duraciones van, de acuerdo con la leyenda del mapa, de los 40 a los 55 compuestos. Entonces, si tenemos compuestos cada 5 días, esto se traduciría en duraciones que van desde los 225 hasta los 275 días. Ahora, para tratar de comprender qué variables controlan la fenología del manglar a nivel de paisaje, hicimos un análisis de correlación entre los parámetros fenológicos y las variables bioclimáticas disponibles en el portal WorldClim. Estas variables son ampliamente utilizadas en modelos para determinar presencias y distribución de especies. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? A manera de exploración, se hizo una matriz de correlación en la que se contrastaron los 3 parámetros fenológicos contra las 19 variables climáticas. Aquí se resaltan los 3 parámetros, IN para inicio de la estación, FN para final de la estación y DR para la duración de la estación. Para destacar las correlaciones, entre comillas, más importantes, se hizo un corte arbitrario en las correlaciones mayores a 0.3, independientemente del signo de la correlación. Encontramos que para el parámetro fenológico inicio de la estación, las mayores correlaciones surgieron con la variable bio4, bio6, bio9 y bio10, que corresponden a la estacionalidad de la temperatura mínima en el mes más frío
la temperatura media en el cuarto más seco y la temperatura media en el cuarto más frío, respectivamente. Por su parte, el final de la estación, el parámetro fenológico final de la estación, se relacionó con la precipitación en el mes más húmedo y la precipitación en el cuarto más húmedo. Por último, la duración de la estación se relacionó con el rango diurno de temperatura y la temperatura media del cuarto más seco y la temperatura media del cuarto más frío. Los resultados de la matriz de correlación sugieren dos cosas, en principio. Uno, que las variables bioclimáticas asociadas a la temperatura fueron las que presentaron una mayor correlación con el inicio y la duración de la estación de crecimiento. Mientras, en segundo lugar, que las, aquellas variables asociadas a la precipitación mostraron mayor correlación con el final de la estación. ¿Cómo se compara esto con la literatura? Lo que sabemos de los manglares hasta hoy es que alcanzan su óptimo desarrollo en climas tropicales y subtropicales, donde las temperaturas más frías no se encuentran por debajo de los 20 grados. Y también donde la fluctuación estacional de temperatura no excede los 5 grados centígrados. También sabemos que temperaturas alrededor de los 40 grados son desfavorables para los manglares, ya que las hojas son sensibles al calor y su capacidad fotosintética se ve disminuida a estas temperaturas. También se ha encontrado que aumentos en la temperatura tienen el potencial de cambiar el ciclo de reproducción de algunas especies de manglar, de manera que aumentos en la temperatura alteran la duración entre la floración y la producción y caída de los propágulos, es decir, de estas estructuras que dan lugar a nuevos individuos de mangle. Otros estudios han encontrado una correlación positiva con la producción de hojarasca, una medida indirecta de la productividad, y la precipitación, y una correlación negativa entre la producción de hojarasca y la salinidad intersticial. ¿De qué nos sirve saber esto? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, esto nos sugiere que cambios en el clima a largo plazo tienen el potencial de alterar los patrones de distribución, de reproducción y de productividad de los manglares. De cualquier manera, las relaciones son complejas y se requieren más estudios para esclarecer la respuesta que tendrá el manglar ante el clima cambiante. Por último, a manera de conclusión y trabajo futuro, encontramos que fue posible caracterizar la fenología del manglar a nivel nacional. No obstante, queda pendiente, como en todo trabajo de percepción remota satelital, contrastar los resultados con datos de campo, tales como la caída de hojarasca, y el monitoreo de variables físicas in situ, como salinidad intersticial, temperatura, precipitación. Con ello, podremos acercarnos a conclusiones más robustas sobre qué factores controlan la fenología del manglar a nivel de paisaje. También es necesario pensar en la continuidad de los datos satelitales, ya que las plataformas Terra y Aqua están trabajando más allá de su vida útil y pronto comienzan las maniobras para ponerlas en una órbita descendente. Por otra parte, también es importante probar nuevas plataformas con mayor resolución espacial y espectral. ¿Por qué es importante esto? Los manglares se distribuyen a unos cuantos kilómetros de la línea de costa, de 3 a 5 kilómetros de la línea de costa. Entonces, si estamos trabajando con píxeles de 250 a 500 metros, pues realmente estamos trabajando con pocos datos, ¿no? Entonces, de aquí que se necesita utilizar plataformas con mayor resolución espacial. Ahora, los índices de vegetación han sido sumamente útiles en las últimas décadas por su sencillez de cálculo y su facilidad de interpretación. Decíamos, conforme los valores se acercan a uno, quiere decir que tenemos vegetación más saludable, con más biomasa verde, con más actividad fotosintética, y valores cercanos a cero, pues vegetación escasa o poco saludable o en sus primeros momentos de desarrollo. Sin embargo, estos índices de vegetación pues son adimensionales y no representan una propiedad concreta del dosel. Una mayor resolución espectral que nos ofrece, pues que nos ayudaría a calcular variables biofísicas del dosel, tales como el índice de área foliar, la concentración de clorofila y la fracción de radiación fotosintéticamente activa. Bueno, hasta aquí. Y ya para terminar, solo como un comentario, pues con la visión de contar con nuestra propia infraestructura espacial soberana para la observación de la Tierra, ¿por qué no pensar que en unas décadas estaremos probando plataformas 100% mexicanas para el monitoreo de los recursos naturales, no solo de los manglares? Gracias por su atención.